poco los peleadores latinoamericanos en Bellator están dejando su marca. Y uno de los mejores ejemplos es el guerrero charrúa Gastón Reino. Ya hemos hablado de lo popular que es Gastón Reino en Uruguay y también el éxito que ha tenido en su joven carrera. De lo que no hemos hablado es de todos los sacrificios que ha tenido que hacer para llegar al nivel que tiene ahora. Él dejó su país para entrenar tiempo completo en los Estados Unidos con un objetivo: llegar lejos en el deporte. Hasta el momento en Bellator ha tenido buenos y momentos difíciles. Empezó ganando con una guillotina sensacional, pero las cosas cambiaron en su segundo combate contra Chuka Willis. Sin embargo, él demostró tener la fortaleza mental y la ética de trabajo para saber regresar de una derrota. Y pues bueno, en su más reciente combate, él sacó su casta charrúa para poder dominar el combate por nocaut técnico. Ahora, en Kansas, tiene una pelea muy importante. Y es aquí, en preparación, donde él hizo aún más cambios. Ahora entrena en el equipo Alliance, en San Diego. Y no nada más está enfocado y sin distracciones, sino que tiene la oportunidad de entrenar con peleadores del más alto calibre. Para él, el reto más importante es demostrar todo el trabajo que se ha hecho y seguir poniendo en alto el nombre de Uruguay.